Dale. Venga, vamos a sacar el carro. Sí. Conseguiste el aceite. Y la muchacha, ¿por qué no te atendió? Que estaba sin hacer nada, ¿no? Ah, no, está ahí, mírala ahí. Oye, ¿dónde está Jinsi? Oye, Jinsi, ¿dónde está? Todo, mira, este mismo que está saliendo. Todo, el que da cacho con lo que tú quieras. Ajá. Todo. Todo. Mejor. Todo, el que tú quieras. De una mami es ese. Y ese que te. Ahora, barato, que caro, de qué dinero más o menos. Pues mira, ese 5 está bonito. Pero Juan más tiene 5, 6. Ese te lo voy a dar en 4, mira. Que ese que le acabé de poner la transmisión. El soso viene para acá, quiere fondo. Ah, fondo tuyo. Honda Toyota. Ajá, es que Toyotica viejo ya no tengo. Ya lo. Ah, mira. No, tampoco. Tengo Honda Civic también allá. Los Honda Civic ese. Dáselo en 5 mil pesos. Es lo que quiere barato. Decide eso. Sí, el crédito te lo he regalado. Ve acá, Humberto, ¿viste el carro que Humberto me dio? Le cambié. Cogió esa, ¿no? Ajá. ¿Y dónde? Corolla, allá, mira, velo. Ese es nosotros ya, entonces ya, que tráelo para acá para ponerle placa, entonces el título. Luego meter para allá, porque creo que lo va a revisar. Ah, no, creo que le falta cita la transmisión, lo va a meter para allá, una vez. Ah, bueno, ya. ¿Ya? Entonces, su buen business. En 2017, ¿ya? Sí, pero ya nos quitamos el lío ese ya. No, pero está bueno la Suburban. Bueno, es un toro, se montó como el primo también, la ha montado. La ha montado. ¿Y este? Este salió ahora. ¿Y no le dijo al cuñado? Él me llamó a mí, cuñado Humberto, ¿cuánto le va a dar ese? Es en 4 ya, no, ya, me costó 600 la transmisión, sí, y ponérsela, ya le tiré 1000 pesos arriba. Ya, le digo 4. Ya. Allá, pero la muchacha me llamó también de ese carro. ¿Qué? Que lo quería. ¿A la dueña? La dueña me llamó ayer, me dijo, mira, vean que yo solo venía aquí. Ya va, déjamela con el dueño, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué es lo que ella quiso? ¿Para qué quiso traer? Quieren que se lo repararan. Ah, ya, entonces ya, entonces vamos a cobrarle la. Llamo, que venga. Sí, dale. Para ya. No, esa no es, esa es la del Camry. No, el Kia, yo trajo la llave del Kia, ya me le dio de la mano. Una del Kia, el Camry es otra persona. Ahí. Mira, creo que este tiene algo de los tobillos. No, él va a meter ese carro para allá, el rojito. Él va a meter el rojo, va a meter el rojo. No, el Camry. ¿El Camry? Sí. Oye, ¿dónde está el chino? Está probando el carro, pero ¿qué va a hacer? ¿Pero por qué? ¿Qué tú haces con ese carro en el medio de la calle? A ver, dime. ¿De dónde tú lo sacaste? Ahí, ahí. Parquéalo en otro lado, ¿vale? Mira, tengo cliente aquí, mira. Atiende lo primero. No me mueva un carro más, ¿vale? Atiende a la gente. Porque si no, me pongo a mover el carro y no, y ahí no atendemos a nadie. Nada, que atienda a la gente, que no, ya no muevan carro. Mira, Edgar, este Camry en 6 mil pesos. Cuando tú lo veas feo así, feíto. Vale, muy bien. Ya, pues quédalo entonces por allá. ¿No dice que vas a entrar el carro? Mira a ver dónde tú puedes parquear.
Imagínate tú. Este, este. ¿Cómo lo vas a meter rápido? Este. Y este. Vamos a meter aquí, ya. A la saca de ese. Comételo de taller, ya. Esta gente ahora para atender clientes. No estamos para aquí a la hora, imagínate. Dale, dale, caballero, muévense, ¿qué van a hacer? No, estoy atendiéndola a ellos. Sí, pero no los veo sin probar el carro, si no. ¿Cuánto hace falta de la mano para mí? Mira a ver si puedes dar 1,500 pesos. ¿1,000 pesos por el mismo? Dale un carro con 1,000 pesos, ¿cuál le puedes dar? El Honda ese que te estaba diciendo, el 2012. ¿Y el rojito dónde está? El rojito ya se lo llevaron. ¿Se lo llevaron? Hoy rentado, en la mañana. Baratico lo rentaron, ¿eh? Nos queda uno allí, no 2,000 pesos también. Todos son 1,000 pesos. Empieza a coger el carro ahí, el problema. Pero ya. Yo me quedo así porque estamos sin. Dale, dale, es tú el que tú quieras ahí, dale. A todos decir, sí, mano. Cógelo con calma ahí, ya. De todas formas tienes 15 días para si te van a pedir más, tienes 15 días para darle otro dinero, llévatelo con 500 y 200 de renta, esos 200 de renta te acumulan, no es... Se van acumulando. Claro, tienes 15 días para buscarle el otro dinero. Y estás contento tú, yo estoy contento yo. Pero con 1,000 pesos, ño, man. El mismo V te lo va pagando. Oye, todo el mundo a la misma vez quiere sacar carro. Ve, Jinsy, sigue sí, al lado de ellos. Porque si no empiezan. Yo vine para acá, para huir. ¿Pero están atrás de ti? Sí, por eso te vine, y yo huyendo. Y ahora voy, vienen para acá, yo voy para allá. ¿Qué vas a hacer ahí? Dime, ¿qué vas a hacer? Sí, el carro. Espérate, déjala que atienda al cliente. Está con los clientes ahí. Pero déjala tú, dale, cógelo tú. Allá, lo estoy preguntando. ¿La tienes adentro? Por ahí para allá. Ah, tú lo que no quieres verla con tipo. Déjala. Sí, quieres. Déjala. Dale, cógelo. ¿Y ese qué era? Jinsy, la llave de ese carro la dejaste adentro. La guardaste. No, pero Edgar, buscando justificación. Ah, ¿y ese que tiene, chino? Chino, ahorita me cayó una pincha que se la pasé a Humberto de una Suburban cambiarle los listes. Ahí tú llegas, ¿eh? ¿Verdad? No, nada, no importa, pero ahora están viniendo más trabajo a la calle. Cambiarle los listes a la Suburban. ¿Cuánto se le puede cobrar? Yo le dije de maniobra 1,600 pesos. Que ponga los listes, que busca los listes en el dealer. Eso, poniéndole mira. El problema es que nadie te quiere hacer el trabajo rápido. Y donde está el valor agregado es el trabajo rápido, ¿me entiendes? Directo para él. Entra, pupa. Se le cobra un poquito más, pero que entra directo, ¿me entiendes? Se deja todo y para trabajar con él nada más. Entonces la persona resuelve porque saque el carro rápido.
hacerle mecánica a los carros que no sean tan complicados. ¿Verdad? Claro, para que sea rápido. No, y que uno sepa, carro americano eso. Bueno, la Suzuki que los listes, sí, porque uno la conoce. Son buenos carros, pero no hacer nada. Vamos de estos carros aquí, dile a ver lo que estoy diciendo, que deje los carros que caminen. Por si hay que sacarlo, entrar algo, para pinchar. Claro. No, que allá atrás lo hay, eso lo hay donde quiera. El hombre nunca me lo trajo. Con motor y transmisión, el 700, me vendía uno. Había que ir a buscarlo, yo no tengo espacio, aquí no hay tiempo. Mira, a ver allá atrás, el rastro lo tiene por tonelada, eso está activado, es Honda Civic, no, nunca jode motor. Mira, está ahí mismo. Busca en Capal para que tú veas. Dime, ven. Regateale que esos motores no se joden y son baratos. Yo quiero comprar unos carritos en la ciudad. Ajá. Y unos billetes suyos que bueno, se lo voy a hacer aquí. Ajá. ¿Pero tú sabes? No, yo no sé. Tenía que... Ya, no sé. A ver, buscar, ¿sabes? Eso tiene sus marañas, entonces... Tú dices que tú tienes a la gente, lo más falta es comprarlo. Con licencia. ¿Y qué subasta tú te interesa comprar? Yo compraba uno ahí con una amistad mía, pero quería ver, ¿sabes? Sí, yo sé. Pero ¿qué...? Hay un Hyundai, un Sonata, 16. Ajá, ¿tú quieres dedicarte a vender carros? Yo nunca vendí un carro. Mira. Nunca vendí un carro. Entiendo, pero bueno, los que tengo súper arreglados, yo aquí hace poco tiempo. Esa mierda era grabando. No, estoy grabando una mía, no a ti. Ya. Entonces. Quería ver qué podía. Sí, yo sé, pero estoy eso para ver por dónde buscarle la vuelta. Porque no es así como tú piensas, pero para que no te extraiga. No, claro. Oye, yo tengo comprado así, los arreglados, mira, la camioneta esa y. Ajá, ya por ahí. Ya estoy mirando ya la camioneta. Es un carro de dinero. Pero nunca la vendí. No la vendí. No, compré la misma. Ya, sabes. Vaya, esto a lo mejor, esto que me hace falta comprar ahora un primito mío, la prima mía, quiere mejorar el carro y así voy cogiendo después. El problema es comprar lo que la gente quiera comprar, no lo que te gusta a ti, sino lo que la gente compre. Yo sé, sí. Entonces ahí te estoy tanteando porque te metes en un problema, porque esa camioneta ahora mismo yo la puedo para venderla yo. Eso no es un problema. ¿Por qué? A ver. Porque es muy cara, casi. Muy cara. Ya, está, por lo menos está en talla. Sí, ahí sí, está claro, en talla. Claro. Tú necesitas comprar un carro barato, que es lo que la gente tiene. Barato. Ya, ven. Vamos. Yo tengo unos carros seleccionados ahí, a ver si te gustan. Esa camioneta parquea ahí. Ah, no, sácala ahí, que en medio de la calle, muchacho, te llama la policía un momento. ¿Dónde la puedo poner? Métela en. Mira a ver ahí, ven a pie. Mira a ver ahí donde la puedes parquear aquí. ¿Dónde la puedo poner? Métela en. Mira a ver ahí, ven a pie. Mira a ver ahí donde la puedes parquear aquí. MA, ¿no? MA, sí. Si le das a indicar, entonces. Ahí tú vas a tocar todos los palitos. Hay que esperar ahí. ¿Ese es el? ¿Qué número es ese? 5. ¿No tienes juguito a mí ahí? Nada más tienes un solo juguito. Dile que entre un momentico. Tócalo.
Sí, ya, todo bien. Entonces ya queda pendiente entonces para el día 11, ¿ok? Ahí yo hablé con Ana para que me diga el payoff, que primero me dé el payoff y exactamente lo que debe el otro. Ya que le... Si quiere, llámala tú. Y... No, no, yo ya yo hablé con él ahorita y le pedí el payoff del carro. Ella me dijo, ahora no lo puedo dar porque estoy en la calle. Después yo lo busco, pero le dije, bueno, vamos a dejarlo para el día 11. Le dije, el día 11 él va a hacer el traspaso, pero ya hablé ya con la financiera y le hablé de tía. Ya, ok. No, 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 eso lo hacemos nosotros. Dale, candela. Dice que está en Atlanta. Pero Atlanta es la subasta todavía. Uh-huh. El señor Michael. Oye, pero te veo grande, güey. Que te... Buenas. Andas hola, en taconá. ¿Cómo está el TikTok? ¿Activo? Activo. Ay, Dios mío. Tengo que me cambien la goma porque aquí hay servicio VIP, mi amor. ¿Oh? ¿Oh? ¿Se lo dijiste al punchero ya? Está full. Sí. Sí, ya. Con el que no tenga redes sociales nunca está full. Así es. ¿No, verdad? Quiere entretenerte, abre tu TikTok. Ay, si quiere no, entretenerte. Que venga a darte clase. Niño, vas a seguir a tu maldita edad. A tu maldita edad. Como se pone el tío. El tío. Mira, ya se la di al ponchero, pero a lo mejor no esté hoy. Y yo mañana me voy de viaje. ¿Para dónde te vas? Ven para acá. ¿Y está Jorge ahí? New York. ¡Qué rico es él! Voy a buscar a... ¡Mira! ¿Y dónde está la goma? ¿Dónde está el carro? En el campo donde yo vivo. Ah, está allá. ¿Tú no estás en ese carro? No, tuve que venir en otro para traer la goma. Porque está ponchada. Mi hermano la trató de arreglar, pero no pudo. Vamos a darle otra llanta de otro carro. ¿Esa es la llanta que tú trajiste? Ah, ya, entonces pon la goma, dale, dale. No, yo te iba a decir, porque si tú no estabas... Y entonces estabas, lo que hago es que... Ya. Hay un carro mañana y lo vengo a buscar el lunes con mi mamá. ¿Pero qué tiene el carro? El carro no tiene nada. Ah, ya te... Pero te llevaste la goma. La va a dejar. Me voy a Nueva York. Yo me llevo la goma ahora y te traigo el carro. Vale,